Bueno, pues Los hijos de las nubes me ha parecido un documental muy serio y con una perspectiva muy amplia donde el espectador, en este caso yo, pues me hago una idea de la situación. Hay muchas voces que no están reflejadas, no porque no se les haya invitado, sino porque no han querido asistir a y dar su opinión sobre lo que históricamente fue su posición o la posición de su país. Me da pena porque son necesarias, porque siempre se queda todo como, siempre puede haber algo como una opinión, al no darse pues se queda algo cojo, ¿no? Pero sí es cierto que se retratan con sus silencios. Lo que pasa es que creo que es un tema que está muy vivo y hay mucha gente que no quiere hablar porque supuestamente hay mucho dolor dentro y muchas decisiones tomadas erróneamente.